Y son en primer lugar para agradecer a Dios por este momento y en segundo lugar para dedicar este trabajo a mi madre y a la memoria de Carlos el Mochito Sánchez. Muy buenas señoras tengan ustedes, señores. Como dijo Fidel Castro cuando se posicionó como presidente de Cuba, no demoraré mucho tiempo. Dicen que las personas que hacen reír a los demás vivirán muchos años sobre la tierra. Según ese presagio, yo tengo los días contados. Un señor tuvo un accidente, le tuvieron que amputar una pierna. Al día siguiente llega el médico a visitar a los pacientes y dice: ¿cuál de ustedes es el que está amputado? Dice un señor: yo, doctor, pero es que no me ha traído el desayuno. Llega la señora donde el médico dice: doctor, tengo una sudadera, ¿qué cree, que yo le compre los tenis? Dice la señora: oiga, ¿cómo me parece que yo sufro amnesia? Dice: ¿desde cuándo? Dice: ¿desde cuándo qué, doctor? Llega la señora donde el médico dice: doctor, yo tengo una cosa tan fea. Dice el médico: pues no se la mire. Llega el señor donde el médico dice: doctor, ¿cómo le parece que es que mi señora quiere hacer el amor a toda hora? Dice el médico: eso no se preocupe, otros hombres estarían felices. Dice: es el problema, doctor, que otros hombres están felices. Llega el señor a la casa y le dice a la señora: ¿cómo le parece que el médico me quitó el cigarrillo, el aguardiente y el whisky? Le dice: uy, pero usted viene del médico o de la DIAN. El señor le dice al médico: doctor, yo quiero vivir 100 años. Le dice el médico: ¿usted toma? Dice: no, señor. ¿Usted fuma? No, señor. ¿Le gustan las mujeres? No, señor. Entonces, ¿para qué quiere vivir 100 años? ¿Para qué? Una vez en el periódico decía: cambio Doberman fino por mano ortopédica. Economice agua, báñese con una amiga. Una señora le dice a la otra: vengas corriendo porque su esposo se quiere tirar desde el décimo piso. Dijo: dígale a ese idiota que le puse fue cachos, no alas. Un epitafio famoso decía: aquí descansa mi suegra, en la casa descansamos todos. Estaban dos señores discutiendo, el uno le dice al otro: ¿sabe qué? No le voy a pagar lo que le debo y haga lo que quiera. El otro dijo: pues me paga o no responde. Dijo: no le voy a pagar y prefiero irme de este mundo. ¿Sabe qué? Cogió una pistola y ¡pa! Y el otro dijo: pues yo le voy a cobrar hasta donde sea. Y cogió la pistola y ¡pa! Y una vieja chismosa que estaba por ahí mirando, y yo dijo: esta pelea no la pierdo ni por ya. Y cogió la pistola y ¡pa! Llega un viejito a una librería y dice: me da un favor, me metí un libro de historia que se llama El arte y hacer el amor. Le dice: no, pero eso no es de historia, eso es de sexo. Y dice: sí, pero es que para mí eso ya es historia. Le dice al novio: eres el primer hombre con quien duermo. Dice: de verdad. Dice: sí, porque los demás no me han dejado dormir. Yo soy el primero que en tu vida. Dice: ay, sí, ya le dije que sí. Yo no sé por qué todas hacen la misma pregunta. Un señor se puso a jugar tenis y perdió 2-3. Una señora compró una llanta de cocina y se le voló con el esposo. Un señor de malas que se tiró al vacío y estaba lleno. Trabajé en una zapatilla, me echaron por culpa de una mujer suela. Me fui para una gallera, me di cuenta que en esa gallera había pastuzos porque llevaron un pato. Me di cuenta que había pesas porque le apostaron al pato. Y me di cuenta que había mafiosos porque ganó el pato. Un día le dije a la novia: mi amor, jugamos al barquito de papel. Digo: sí, que me lo vuelva a hundir. Un día le dije: mi amor, te invito a un chapaseo, pero llévate algo para evitar el embarazo. Y se llevó a la mamá. Ay, claro, mi amor, por supuesto. A ver, primero sale la cabecita, luego los bracitos, luego el cuerpecito y finalmente las piernitas. ¡Ay! Y después los arman. En el paraíso, esos son colombianos, hermano, seguro.